Better myself and I proved it. I know the industry ruthless. I'm really a threat, a nuisance. The Chevy you're driving is ruthless. Think I'm the one and I proved it. I know the industry foolish. Think we see in the movies. It really ain't dropped, got me cooling. Look at me struggle, I'm right on the bubble. I'm making it pop or being a flop. I'm in the huddle, created a hustle when I'm... Hey, ¿qué rollo, banda? Yo soy el Tequis de Tierra Propia Dealers y estoy con... Joel de Tierra Propia Dealer. Dealers, Tierra Propia Dealers, ¿verdad? Y pues, bueno, en esta ocasión estamos con un compa. Vamos a visitar aquí, ¿a dónde, carnal? A Uciel de Elotes de la Pasadita. Estamos aquí en sobre la avenida, ¿cuál la avenida es? Es la, Jardines de la Silla. La principal, carnal, en Tierra Propia, y vamos a cotorrear un rato con el Uciel. Nos va a explicar qué, cómo es su business, cómo está todo el rollo, ¿no? Así es. Entonces, ahorita nos vemos, bandita. ¿Qué rollo, Joel? ¿Ya llegamos? ¿Qué sigue o qué? Así es, pues vamos a entrar a donde está la preparación de los elotes, así que síganme, banda. Dale, carnal, no voy a cortar, le voy a seguir así, banda. Nos encontramos con el compa, con Misael. ¿Cómo se llama este, carnal? Este se llama el Volcán. Volcán. ¿Cuánto llevas aquí, carnal, calando? Llevo como dos meses. Dos meses, perro. Está bien. Bueno, ¿qué rollo, qué? ¿Está vos? Porque están acá. Sí, no, hombre, no me van a dar un putazo en la cabeza. Aquí nos encontramos con mi compa Sebastián. No los interrumpimos porque hicieron mucho mal. Ahorita vamos a preparar algo, locos. Y aquí tenemos al cajero. ¿Qué onda, mi cheque? ¿Qué rollo? ¿Cuándo tienes, bien, ¿cuándo tienes aquí jalando o qué? Ya tenemos un rato. ¿Un rato? ¿Y qué tal? ¿Qué tal la onda de tierra? ¿Qué, qué dice? ¿La onda? ¿Si has hecho camaradas? ¿Está todo chido? Sí. ¿Eres de por acá también? De Dos Ríos. Ah, de Dos Ríos, carnal. ¿Y cómo diste acá al jale acá? Pues, soy de cuñado. ¿Es tu cuñado? ¡Ay! ¡Oh, my God! ¿Qué rollo fue él? No, sigue? Pues nada, pues ahorita, como pueden ver, ahorita están haciendo la preparación de un elote. Vemos a la gente que... ¿Chipotle? Que se quiere un elote en la pasadita. Para que le caiga, manda. Ya sabes, menos. Así es como se preparan los elotes. La pasadita. ¿Qué rollo? No, pues, ¿cómo ves? ¿Cómo ves? Y ahorita entrevistamos a la gente para ver cómo conocieron el elote en la pasadita. Y vamos a preparar un elote. Así es, ahorita vamos a tener la oportunidad de preparar un elote, a ver si no la riego. Better myself and I proved it. I know the industry ruthless. I'm really a threat for nuisance. ¿Qué rollo, carnal? ¿Cómo andas? Nada, aquí andamos, echándole ganas, ¿no? Te agarramos el poro, te agarramos acá en la mera acción. Estaban trabajando, gracias a Dios, y bendito Dios, ahí sí hay bastantita gente. Y como todos los días, gracias a Dios, ahí el apoyo que se hace sentir de toda la gente. Y pues es bonito recibir a todos los clientes. Muchos vienen de partes... De lejos, va, lo que estaba viendo ahorita, sí. Que unos vienen de lejos. Realmente unos vienen que de San Nicolás, Escobedo, Polaca, y incluso de repente uno que otro fin de semana se vienen desde otros estados. Y es cosa que de verdad sí vienen desde lejos, sí, eso, ¿no? Realmente eso es lo que te hace pensar en qué estás llegando y pues estás llegando bien. A algo más lejos que esto, ¿verdad? Y se siente uno bien y es bonito ver el apoyo de esa gente, por eso nosotros le echamos ganas y pues aquí andamos. Ahorita bueno, como quiera estábamos cotorreando y nos vas a preparar un elote, ¿va? ¿Cómo vamos a preparar ahorita? Ahorita les voy a preparar un volcán, no, un capricho, un capricho. Aquí es lo que más piden, aquí es lo que más piden. Entre muchos tipos de elotes que manejamos aquí en la pasadita, algo que nos que pues como quien se nos abrió mucho las puertas a entrar al gusto de esa gente fue el capricho. Ahorita se lo va a preparar para que se les antoje. Sí, carnal, lo vamos a preparar ahorita. Estamos acá con el compa Uciel en Elotes de la Pasadita, carnal. Y bueno, me voy a agarrar a Uciel, va a preparar un elote, carnal. Lo vamos a meter otra vez aquí a la cocina. ¿Qué rollo, Uciel? Al estilo, al estilo mío. Un capricho, que es de lo que más piden. Pues para este primero se escoge el elotito. Okay. Al gusto del cliente, obviamente. Si hay que el cliente lo pide tiernito, macizo. Pues ya nada más le ponemos el palo. Puede ser fácil, pero realmente si muchos lo intentan, no. Sí, van a ver que sí tienes el chiste. Dale. Las tortitas verdes morados. ¿Ese entonces es el más famoso o no? Ese es el más famoso, le gusta la pasadita. Gracias a todos los originales. Ok, ahí están los 100. La parte de la pasadita. Carajo, Gustavo. Está todo en vivo, carnal. Chequen la gente y todo, Los agarramos acá. Gracias a Dios. Echándole ganas, no hay más. Ya pues igual lo preparamos. También al gusto del cliente, para que andan haciendo los antojitos, que también es algo de lo que nos piden mucho. Ok.
Better myself and I proved it. I know the industry rule. Sus chetos Flaming Hot. Y pues también su queso rallado, pero ustedes lo hacen con puro queso, con puro chetos, perdón. Pero igual tenemos cacahuate salado, chetos Flaming Hot y queso rallado. Pues ya cuando tenemos el rotito ya empanizado en su chetito, con balón, ¿eh? Procedemos a echarle sus chetos Flaming Hot. Una bolsa completa, es algo de lo más famoso del otro, la pasadita, por lo que más viera. Y pues qué, no, qué mejor que lo prepare. Todos estamos realmente todos capacitados. Desde que entra un chavo nuevo, lo primero que se hace es capacitar y enseñar a tratar al cliente. Por eso también nos distinguen mucho por esa amabilidad, pero eso es algo que desde que uno entra se le pone presente, ¿verdad? Ok, carnal. Y pues ya lo último, lo que a muchos les gusta ver. Mi primer día, ¿eh? So first day. Y ya pues, me gusta ver muchos de esto, la magia, miren. Lo sabroso. ¡Wow! Qué chulada, güey. Es variado, chucho premio. Va a probarse con el gusto, ¿no? Solo en el hotel La Pasadita. ¡Wow, eres un mago! El hotel La Pasadita, miren. Eso es lo que más nos piden, los caprichos. Y pues ahí quedó. Los caprichos del hotel La Pasadita. Ahí quedó, carnal. Ya está, malón. Pues en esta ocasión ya estamos aquí en el hotel La Pasadita. Ahorita vamos a entrevistar a unas personas que vinieron a echarse la vuelta. Cómo conocieron los elotes y qué es lo que más se les antoja. Ahorita les vamos a hacer dos simples preguntas, así que síganme. No se cae el perro, te me cobran, como nuevo. Bueno, aquí están las dos señoritas a las que le vamos a hacer la entrevista. Mucho gusto. ¿Cuál es su nombre? Alexia. Alexia. ¿Qué dice? ¿Dónde vas a ver? De Ciudad Victoria. ¿Ciudad Victoria? ¿Y quién les informó de estos lotes? Pues yo lo vi en página de Facebook, en videos, por TikTok, como de los que suben, y se me antojó, y desde cuándo quería venir. ¿Ok, es la primera vez que vienen? Sí. Okay. Aquí también tenemos, ¿cuál me dijo su nombre? Hazel. ¿Usted también viene de Ciudad Victoria? Sí, yo también. Ok, o sea, ¿toda la familia viene de Ciudad Victoria? No. Vienen de Santa Rita. Ok. Yo los antojé. Bueno, aquí vemos que la más gente está degustando de un rico elote de La Pasadita. Pero este es el que más se les antojó a ustedes. Sí, se ve muy rico y sabe muy rico. ¿Está bien? ¿Todo muy bien? Perfecto. Ok, muchas gracias. You know Lust got them hits, right? I'm not sure when I proved it. I'm not a handsome boy. ¿Qué rollo, carnales? Estuvimos en elotes La Pasadita. ¿Qué tal te la pasaste, Pablo? Que yo te la pasaste bien chido, sí. Perro, ¿eh? Mira, oh, vale. Chulada. ¿Qué te pareció? Ah, están muy ricos, la verdad. ¿Sí volvieras a venir? La verdad, sí, y trajera a toda mi familia para que comiera, sí, un elotito, ¿no? Chido. Lo chido es que viene gente de muchos lados, como ahorita vimos la gente que venía de Ciudad Victoria, ¿no? Sí, así es. Yo no me voy a tener porque estoy grabando, yo voy a seguir comiendo. O sea, llenarte, a poner más gordo, perro. No hay problema. Vale la pena. Gordo, pero feliz. Ok, carnal, estuvimos en el hotel La Pasadita, tierra propia, dealers. Un saludo a toda la banda. El hotel está bien tierno, ¿eh?